Bienvenidos. ¿Ah? Tengo luz en los ojos. No, vamos. No voy a quitar mucho tiempo que hemos venido todos aquí hoy para escuchar al venerable Neil, que nos va a contar, pues, la historia de cómo llegó el Dharma al Occidente. Entonces, venerable Neil Houston es un monje de la, bueno, de la sangre occidental, es una joya. La verdad que yo conocí a en, en creo que en el 97 o 98 y me impresionó como occidental ¿no? que lleva tantos años en el Dharma, escuchando enseñanzas y practicando. Y también me impresionó las historias que contaba de los lamas, de la Lama mesopa y la mayeshe. Entonces, aprovechando que he venido a España a dar una gira, pues he pedido que por favor, esta noche, que si nos puede dar una charla sobre cómo empezó muchísimas gracias por, por venir y consentirnos. Uh, good It's nice to be here. Uh, buenas noches oh. a todos. Es, es, es agradable estar aquí. Uh, I was here very briefly four years ago. Didn't teach in Valencia. Uh, esta, estaba aquí hace cuatro años atrás, pero no di enseñanzas. Pero I did teach a few times, many, many years ago, en the, the previous. Um, Valencia centers of Na Nagajuna. Pero sí que he tenido la oportunidad de dar enseñanzas anteriormente en el centro anterior a este, también Nagajuna. So uh, venerable um, Paloma has asked me to talk about the, the history of the FPMT which I'm very happy to do so because Atis hoc hoc. Oh okay. okay. I'm just too long long. Oh. Yeah. <laughs> That's <the problem. laughs>

que están viniendo a los centros a entenderlo, al igual también para entender el maravilloso trabajo de los lamas. So, what, one of the essential teachings of the Buddha is the teaching on dependent arising, how everything comes into existence, uh, depending, arising, depending on many, many factors. Algo que es la esencia de las enseñanzas del Buda es hab, cuando habló de la Interdependencia de que algo cuando surge o aparece, de, ese surgir, esa aparece depende de diferentes factores. So, this, this center of Valencia Nagarjuna or vice versa <laughs> <laughs> is um, an example of that. It's, it's part of the FPMT, and how this center and the FPMT evolved is in the, a wonderful example of dependent arising. Y este centro, el de Nagalluna Valencia, es un buen ejemplo de, de lo que conforma los centros de la FPMT, cómo se desarrollan y cómo hay una relación de interdependencia. So, I, I just have to make an apology that I, I don't know all the exact history of the FPMT. I should and the dates and everything. So this is just a general, a vague history of the. F, should say historia. Vague. Oh, what, you know. Vaga, vaga. Yeah. Y bueno, de antemano me disculpo mucho de que no pueda explicar con los detalles todo y con los detalles exactos debería de recordar las fechas, pero por lo menos es una visión general, una una vaga presentación de esta historia. Okay. So uh, Lama Yeshi, who uh -huh. is the the, the, the the very source and inspi inspiration for the FPMT was born uh, in, in Tibet in 1935. Y bueno, Lama Yeshe que de hecho es la fuente, la, del surgir de la FPMT nació en Tibet en 1935. He was born in a small village which is about um, an hour No, sorry, uh, uh, one day by horse or walking from Lhasa, the capital. Nació en, una en un pequeño pueblo que está a un día de distancia en caballo desde la capital, Lhasa. Y muy cerca de ese pueblo había un pequeño monasterio de monjas. And lama, this lama Yeshi was believed to be the incarnation of the abbess of that monastery, a uh, nunnery. Y se creía que, um, Lama Yeshe era la reencarnación de la anterior abadesa de ese monasterio. And uh, so Lama was uh, uh, at a, a young age uh, beca uh, became a monk at um, Serache monastery. Which is just outside uh, Lhasa, the capital, and the nuns of that nunnery looked after him in the monastery. Mm. That kind of supported him uh, were his sponsors mm. during his life there. Así que Lamayeshe a muy corta edad se hizo monje y estuvo en el monasterio de Seraje, que se encuentra <coughs> afuera de lo que es la capital del Lhasa. Y era cuidado por, por las monjas, las monjas eran lo, lo, las que lo cuidaban y que también pues eran como su benefact eran las benefactoras de su estancia en el monasterio de Sera. Y como pueden saber, una de las técnicas principales de estudio en los monasterios de Galupa es que los monjes aprenden a debatir como una forma de desarrollar un entendimiento profundo de las lecciones. Y como muchos sabéis, el principal método de estudio que se utiliza dentro de la tradición lupa es el debate, con la intención de poder ir a profundizar en el estudio. Y cuentan que Lama Yeshe era uno de los mejores en el debate dentro de su clase. Ah, but he never actually y de hecho, la maese no se convirtió en geshe, no tuvo el título de geshe, aunque hizo todos los estudios o por lo menos la mayor parte de los estudios correspondiente a, a geshe, no, pre, no, no presentó el examen para recibir el título. Because he actually personally told me once that uh, he really wasn't interested in the title of being a geshe, but it's because sometimes that was just an ego trip. <laughs> de hecho, en una ocasión, la mayeshe mismo me contó que no estaba interesado en tener el título de geshe porque m muchas veces tener el título de geshe puede ser un viaje para el ego. So, as you probably all know, in 1950, <laughs> the Communist Chinese invaded Tibet. Y como, como ya sabéis, en el Tibet. And in 1959, um, they really took over the whole country, and that's when His Holiness uh, left Tibet. They, at that time, also, um, Jay Monastery, where Lama lived, uh, was actually bombarded by Ch the Chinese army. Y en 1959 es cuando ya toda, todo el, el país del Tíbet fue tomado por los chinos y es el año en el cual pues, su santidad, el Dalai Lama, deja definitivamente el Tíbet y también eh, la Mayeshe, porque en Serayé fue bombardeado por los chinos. Uh, so Lama escaped. And went and, and ended up living with uh, like many of the, the monks who escaped uh, into India, living in a place called a very terrible place called Baksa in India, which was, um, to be quite honest, really like a concentration camp that the British had established to, to put uh, um, Gandhi and Nauru and various other Indians who were fighting or fighting or what's the word. Uh, working towards uh, independence for india y la Mayeshe, al escapar como muchos otros monjes que escaparon en esa época se fueron a la india y fueron re recolocados en un lugar que honestamente era espantoso horrible que se llamaba boxa de hecho es un campos de concentración que los británicos construyeron, o bueno, donde los británicos construyeron y ahí tuvieron retenido a personajes como Gandhi, N Naru, es decir, personajes que estaban peleando o trabajando para la independencia de la India. So it, it had fallen into, dis, into disrepair, mm -hmm. and so the Indians put the, the Tibetan monks there. And it was a really terrible place. Very hot. Completely different from uh, Tibet. The food they were given was was horrible. Lama says that many many monks died from disease and just despair. Some you know they, they just died from despair. It was a it was pretty grim situation actually. Y bueno pues, y muchos dispers la enfermedad la enfermedad Bueno, muchos cayeron de desesperanza porque muchos monjes al ser llevados a ese lugar, era un lugar completamente diferente al Tíbet, era un lugar muy, muy caluroso, la comida era muy mala y como la masópa Rinpoche mismo cuenta, había muchos, muchos que murieron, muchas monjes que murieron por, por las enfermedades y también por el, por el desánimo que se provocó. So we'll leave Lama in Baksa for the <coughs> time being. <laughs> and we'll go to Nepal. <laughs> so in 1946, en oh, en 1946 uh, a small boy was born uh, in a little village called Tami, or near the village of Tami, which is very close to Mount Everest, in the in the area of T uh, Nepal called the, uh, the y de Sherpa area of uh, Nepal. Yeah, ahí <coughs> ahí nació un pequeño niño en un lugar llamado un pueblo llamado o cerca de ese lugar llamado Tami, que de hecho está cerca del monte Everest. Es una zona del Nepal que de hecho la llaman la zona de los Sherpa. zona una Sherpa en Nepal. So he was born to one of the poorest families in the village. Y nació en una de las familias más pobres del pueblo. Y creo que unos días después de que él naciera, su padre fallece. Así que su madre se queda sola con este bebé. The story goes that uh, even when Lamasopa Rinpoche was just a small boy, a baby, he would, uh, w w w w he, he was able to speak. He would try to go to this cave called the, the Laudo Cave, and his mother would have to try and pull him back, but he said he was going home. Mm -hmm. Incluso cuando Lamasopa Rinpoche era apenas un bebe, Y a, hablaba, y, 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 de, de, y de hecho él trataba de, de escaparse para irse a, a un lugar que es, que es una cueva, que le llaman la cueva del laudo. Intentaba escaparse, y su mamá todo el tiempo tratando de, de, de regresarlo a casa. Y él insistía diciendo que esa era, él, él se regresaba a casa. Que él iba a casa. So, uh, it, some people started to think that maybe he was the uh -huh. incarnation of this famous llama who lived in the Laudo cave, who was called the, the Laudo Lama, strangely enough. Y por eso empezaron a pensar que tal vez este bebé era la reencarnación de un llama que vivía en esa cueva del Laudo y que le llamaban el Lama de Laudo, curiosamente. So the lao Lama was a Nyingmapa <coughs> practitioner. He was a layman. He was married. He had a daughter. He was a, a merchant. He used to—I um, can never work out which direction—but he used to sell salt. I not, I'm not sure whether he sold, sold the salt to Tibet or he sold the, the salt in in Nepal. But he would travel between where he lived and Tibet, tra trading basically. But in the in the last twenty years of his life. Y el ama de laudo, de hecho, era laico, estaba casado, tenía una hija, era de la tradición Nyma y se dedicaba a los negocios, se decía que se dedicaba a la, a la venta de sal. Nunca supe exactamente si es que él la vendía iba al Tíbet a venderla o al contrario, la traía del Tíbet y la vendía en Nepal. El caso es que viajaba al Tíbet, es ahí donde hacía sus, sus negocios, pero 20 años antes eh, de, 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 de los 20 últimos años de su vida, él decidió retirarse y se retiró a esta cueva del auto. Actually, I think he must have brought the salt from Tibet because I don't think there's too much salt up at Mount Everest. <laughs> Bueno, pensándolo bien, yo creo que ha de haber traído la sal del Tíbet porque no no hay mucha sal ahí en, los mun, en las montañas del Everest. Anyway, uh, at the so this this very poor boy was maybe a candidate to be the incarnation of the Lhaodarma, but also the the son of the richest family in the village was also the candidate. Mm. Y también, bueno, este niño que venía de una lamasopa, que es yeah. un niño que venía de una familia muy pobre, entonces algunos pensaban que podía ser la reencarnación de este lama de laudo, pero también había la posibilidad que fuera la reencarnación de, de un niño muy, muy rico. Sí. So, oh, oh, sorry, sorry. So, Lama Soberimche personally told me this bit. Because uh, at one point, I, for three years, I was Lama personal attendant. And one time, when we were traveling in Europe, we ended up staying in a horrible uh, airport hotel overnight. y de hecho esto me lo contó el propio lamazopa porque yo fui su él fue su asistente durante tres años y en una ocasión que estaban viajando por europa llegaron a, 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 un, a un hotel cerca del aeropuerto que era horrible en muy malas condiciones y que ahí estaban cenando una cena también horrible y mientras la cena lo, lo contó uh, So Rimche said, just by chance, uh, I think two or three lamas, quite high lamas from Tibet, came uh, were, past, were traveling somewhere and stopped in the village, and they um, conducted the traditional uh, checking of, of who was the candidate, in, who, who was the, the, the actual correct candidate, mm -hmm. you know, incarnation. Por, por suerte estaban llegaron dos o tres lamas importantes del Tíbet y pasaron por esta pequeña pequeño pueblo y ellos fueron los que llevaron a cabo todo el procedimiento para as, asegurarse quién era la correcta reencarnación de este lama uh, as you know, the ritual, uh, dharma items in front of a small child who, They think maybe the incarnation, and they mix, uh, they, they take one object which belongs to the lama from the previous lama, and they mix it with object, similar objects, just from anyone. And okay. Entonces, como muchos de ustedes ya sabrán lo que hacen, tienen estos um, objetos del ritual, objetos de dharma que se los presentan a los niños y que. Eh, y est estos objetos algunos de ellos pertenecían al propio lama y otros pertenecían son objetos igual similares pero que pertenecían a cualquier otra, otro lama y entonces tienen que escoger el objeto y entonces este niño pequeñito que estaba ahí le, le, le pidieron que señalara aquel objeto que le pertenecía y contaba la masopa que él cerró los ojos y solamente apuntó sin ver. Y yo creo que él le dio al correcto. Uh, at, at that same time, when we were at this uh, Rome Airport Hotel, Rinpoche told this story, which he's told many times, when, how he first met white people. Y también en este hotel, horrible hotel donde estábamos, también contó la historia, que en muchas otras ocasiones también cuenta, de cómo se encontró por primera vez con personas blancas. <laughs> or oh, Europeans. Europeos. And and um, because you know the, the Sherpas thought you know, Europeans were really scary because they were all white and hairy and really like ghosts. I, I think the term they have for them was something like a ghost or something. Porque de hecho los Sherpa cuando pensaban en los occidentales era como algo que daba miedo porque eran muy blancos con mucho pelo que parecían como fantasmas. De hecho, me parece que el término con el cual hablan acerca de los occidentales es un término que es como de fantasma. Anyway, one day while Rinpoche was supposed to be studying Dharma with his teacher, uh, his teacher told him to study. He heard that these uh, trekkers were, were, were in the vicinity, so he said he, uh, he really really wanted to have a look at what these strange westerners were like. <laughs> y en una ocasión cuando Lamasoba Rinpoche, de hecho, debería estar estudiando textos de Dharma, como le estaba indicando su maestro, él sabía que cerca de la zona había unos de estos que, estos que están subiendo por la montaña y que son, y que eran occidentales. Y tenía mucha curiosidad por verlos, a ver si eran como, como lo habían contado. So he said, "Well, you know, he had to make an offering because this is a very traditional. He, he just couldn't go and look at, stare at them. He had to offer them something. So he found this little copper pot, and and he put some boiled potatoes in those and rushed off to find these strangers, these strange people." Y a ver, pero las traditions, Cuando vas a ver a alguien no solamente es mirarlos y ya sino tenía que hacerles un ofrecimiento ofrecerles algo y entonces eh, en este bol de, 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 de cobre de cobre ahí puso patatas servidas y fue corriendo en busca de estos extraños river and it was in flood. So he uh, tried to walk across this, this dead tree that had fallen across the river and he fell in. Oh, this very little boy in a very heavy, thick, woolen yes. monk's mm -hmm. robes. Y entonces, en esa busqueda de estas personas, tenía que cruzar un río, un río que de hecho estaba, estaba, estaba sobrepasado, que estaba, ¿cómo se dice? crecido, crecido. Entonces eh, había un árbol, un tronco de un árbol muerto que trató de, de cruzarlo por el tronco del árbol, pero se cayó, se cayó al río. Entonces imagínense él todo pequeñito llevando estos hábitos que además eran de lana muy, muy pesada. So he lost the potatoes. Así que <laughs> las patatas se perdieron. <laughs> And he said he, he, his whole body started sinking right under this bubbling water. You know this. Raging water. Y él cuenta que sentía cómo su cuerpo empezaba a hundirse en el agua, en esta agua que estaba toda revuelta, con revuelta, y se estaba hundiendo. And then his head would pop up again, y and then go down <laughs> under the water. <laughs> su cabeza salía y otra vez se volvía a hundir. And then the Rimceh said that as this was happening, this thought occurred to him that this, he said, this thought. Y él recuerda que mientras estaba sucediendo esto, apareció un pensamiento en él. Este pensamiento de que este, esta persona que es llamada el, el lama del laudo va a morir. Yeah. And straight after that. He was picked out of the water by his teacher. <laughs> <laughs> and he was in big trouble. grandes <laughs> But the way that the, the, this little boy expressed that, that this Lama who's labeled or called, really already shows what an amazing mind Lama Rinpoche has. Pero el hecho de que este niño tan pequeño ya tuviera ese pensamiento de aquello que es llamado, aquello que es etiquetado, el Lama del Laudo ya nos está demostrando lo maravilloso de su mente. So I'm not sure what year it was, but at some point Rimshe, as a small boy was taken by uh, some of his family members who were monks into Tibet. In order for him, and they were taking him to one of the main Nyingmapa monasteries, for him to get the proper education, so that he could go back to Laudo to be to fulfill his role as the great, you know, local Lama, the Laudo Lama. Y entonces no sé exactamente en qué año, pero era todavía un niño muy pequeño. Un miembro de su familia que era monje lo llevó al Tíbet principalmente para que pudiera entrar a un monasterio nima importante y así pudiera recibir una educación apropiada con el objetivo de que luego pudiera cumplir su objetivo de regresar a, a, a la zona de donde era y así convertirse en el ama del laudo de ese, de ese lugar the staying at a gelupa monastery that belonged to this very very famous gelupa lama called Tromolgeshi uh yeah Geshe Rinpoche Pero debido a todas las disputas que estaban llevando a cabo esa invasión en la China entonces terminó en un monasterio gelupa un monasterio que de hecho pertenecía a un gran maestro a un gran lama llamado Tromogeshi Rinpoche So you have to remember that name this is crucial because as Rinpoche was a small incarnated Lama living in that monastery, he was given he was referred to as uh, tromo Kusho. Kusho was very well, it's, it's a polite a very honorific word for a, a monk but also uh, for, a, for a, uh, a lama, an incarnation. So he was called Tromo Kusho meaning he was one of the incarnations of Tromo monastery. Esto se los digo porque, es, aunque era muy pequeño, era la encarnación de un lama y por lo tanto en ese monasterio eh, se le referían a él, le, le llamaban cuyo. Cuyo que, o como cuyo, porque cuyo es un término que se utiliza muy honorífico para referirse a monjes o, sí. o en este caso, referirse a esa in, eh, reencarnación. Así que el nombre con el cual le solían llamar era... Right. Uh, so, uh, because the situation got very bad in Tibet, also Rimche escaped with, with uh, his these monks, and he also ended up at Baksa because the, not only the Galupa monks, but all the monks of all the four traditions ended up being um, housed and in this this place called this terrible place called Buxa and it's that it's there that because uh, that he was put under uh, the um to, to be looked after by lama Yeshi. y porque la situación en el Tíbet pues estaba muy mal pues también como otros monjes escapó y como los otros monjes también fue llevado a este lugar, este terrible lugar llamado Baxa, Por lo tanto, en este lugar se estaban reunidos monjes de las cuatro diferentes tradiciones. Y en este lugar de Baxa, ahí fue donde lo pusieron a cargo de la Mayeshe. Él estaba a cargo de la Mayeshe. La Mayeshe estaba a cargo de él. <laughs> For some reason, he made this huge mistake. That when he was first taken to meet Lama, as to be, to be guided by him, to be looked after by him, he never made a proper offering to Lama Yeshi. And he said because of that, he never actually received any teachings in his whole life from Lama Yeshi. Even though Lama was Lama Yeshi was never actually Rinpoché's root guru, uh, Trijang Rinpoché. This great Kalu Lama was Lama Soprimche's root guru, but La, you know he had this amazing, very very strong connection with Lama Yeshe, but he never received any teachings from Lama. Y um, por alguna razón cuando Lama Soprimboche fue llevado pues a a conocer a Lama Yeshe a encontrarse con aquel que lo iba a guiar a con aquel que iba a cuidar de él. cuenta que porque no llevó un ofrecimiento apropiado a la hora de encontrarse con la mayeshe, entonces no recibió enseñanzas de la mayeshe en toda su vida. Oh, eh, to sure. <coughs> entonces, eh, aunque en realidad eh, el maestro raíz de la masopa era Triyant Rinpoche, había una fuerte conexión con, con la mayeshe. Um so th they were in Baksa I'm not sure how long um, a couple of years I think and then eventually both Lama and Rinpoche um were able to move from Baksa and I think they went to Darjeeling they stayed at Darjeeling at a Galupa monastery there No sé exactamente cuántos años estuvieron in Baksa pero un par de años hasta que Lama y Rinpoche fueron movidos uh, de Baxa a Darjeeling, a un monasterio Gelupa. Right. Meanwhile, <laughs> in the, in the west. Mientras tanto, Uh, the whole hippie movement was developing. <laughs> Mientras tanto, en Occidente se estaba desarrollando este gran movimiento de los hippies. People were taking all sorts of drugs. <laughs> Donde la gente tomaba cualquier tipo de droga. Y por eso, pues, estaban como interesados en lo que era la meditación y la mente. And this led to in going to India. Y eso se desarrolló en un interés. <laughs> And during this time, um, a book was published, or no, maybe earlier, but anyway, one of the books that became popular among that generation was a book written by a German Buddhist called la, who called himself Lama Govinda, and this book was called The Way of the White Clouds. Mm -hmm. Y durante, bueno, durante ese tiempo, probablemente antes, se había publicado un libro que fue muy popular dentro de esa generación, escrito por un animal alemán que se hacía llamar a sí mismo Lama Gavinda. El, y este libro se llamaba Las olas de las nubes blancas. <coughs> oh, right, right. ¿Qué? <laughs> Lo tenemos en español. Right. So in that book, Lama Gavinda talks a lot about Tromo Geshe Rinpoche. How, what an amazing, mystical, highly realized being he was. Y en ese libro es donde Lama habla de and in America. A woman called Zina Rachevsky, whose father was a white Russian prince who was married to an American woman, she read this book. Y mientras tanto, en América, donde se encontraba Zina Rachevsky, era hija de un ruso que era un príncipe y que estaba casado con una americana.

Y ahí se encontró con un monje y ella le pidió que la llevara a la presencia de Tromol Geshe Rinpoche. Pero para este tiempo ya este gran lama había fallecido. Así que este monje pensó, oh, ella quiere conocer a Tromol, a Kusho Tromol, que era Lama Sokha Rinpoche. Y entonces este monje pensó, ah bueno, ella lo que quiere es conocer a Cuchutromo. So que era was introduced Lama Sopa Rinpoche. So she was introduced to Lama Sopa Rinpoche, who could, by this stage, speak some English. <laughs> y por eso fue llevada a y le presentaron a Lama Sopa Rinpoche, que para ese entonces ya hablaba algo de inglés. So Zina asked Rinpoche to teach her some Dharma, some Buddhism. Y entonces Zina le pida a Rimpoche que por favor enseñe un poco de dharma, de budismo. So Rimpoche, being of course incredibly humble, said, "You have to re re receive teachings from my guru, Lama Yeshe." And that's how Zina Ruchevsky met Lama Zopa Rimpoche and Lama Yeshe. Y entonces Lama Zopa Rimpoche, muy humilde, le dijo, pues tú tienes que recibir enseñanzas de, de de la Malleshe. Y es entonces es así como Sina se encuentra con la Malleshe y con la masoparimboche. Y, of course, uh Sina was incredibly impressed by Lama. Por supuesto que Sina se quedó muy impresionada de la Malleshe. And she became a disciple. Se convirtió en un discípulo de él. And because she was financially quite well off, y porque financiamente, era tenía poder económico. She really wanted other people, other Westerners, to meet these amazing lamas. And so she, she had this idea of establishing an international meditation center for Westerners so they could learn meditation and Buddhism from, from this amazing being, Lama Yeshi. And then she really wanted other Westerners to be able Así que tuvo esta idea de establecer un centro internacional para occidentales donde pudieran eh, conocer lo que era el budismo, la meditación y conocer este ser tan extra extraordinario como la so in, in work. Primero trataron de hacerlo en Sri Lanka, pero no funcionó. So Lama, Lama Yeshi was Tibetan, so he had no country. Rimbuche was actually Nepalese, so they decided why not try and do it in Nepal. Mientras que de Nepal, entonces dijeron, ¿por qué no intentar hacerlo en Nepal? So to cut a very interesting story, a long interesting story short, they were able to establish that to buy this land on the top of a little hill outside of Boda. Y para hacer la historia, que es larga, se la más corta, entonces eh, querían comprar esta tierra, que era una pequeña colina que estaba a las afueras de Boda, a las afueras de Katmandú, un lugar que se llamaba Kopan, y ahí es donde establecieron el centro de meditación de Kopan. And, uh, y lo durante y ahí hacían unos cursos de dos meses por estos dos lamas. So I think the first course was made up mainly of Zena's friends <laughs> <Y> and <laughs> other people who you know, friends of friends. Y creo que el primer curso estaba lleno de amigos de Zena o amigos de los amigos de los amigos.

Y <laughs> yo creo que eso es un estudiante muy típico de esa época. Uh, that, Lama there, este es Lamayeshi. Right, so um, <laughs> it's really I, I, um, it's, it's, what can one say about He was really a truly amazing person. ¿Qué, puedo de, de, qué se puede decir de Lamayeshi? Era realmente una persona totalmente es muy importante el rol que tomó porque fue uno de los principales, que, principales lamas que trajo el budismo tibetano a Occidente y que hizo del budismo algo entendible para los occidentales. So incredibly incredibly Por supuesto que era increíblemente compasivo, increíblemente bondadoso. Pero aún así enfatizaba mucho y de gran manera la des, la sabiduría. Y one of his one of the main uh, emphases, emphases of his Can't speak English. Uh, <laughs> of his teachings was that we all have this wisdom and we can all access it. That we have to use our own wisdom. Y algo que principalmente enfatizaba en sus enseñanzas es que todos, todos tenemos esta sabiduria. Que so todos debemos de hacer uso de esta sabiduria. So Tibet produced many great lamas. Tibet produjo grandes lamas. Pero one of the special things about Lama Yeshi Pero una cosa especial de Lama Yeshe. Was that he, from like the, I think from the very beginning, he really understood Western people. Pero algo especial de Lama Yeshe fue que desde desde el principio él pudo comprender a los occidentales. Yeah. And he, he really liked them. <laughs> <laughs> he really liked them. Le, les ca le caían bien. And he often talked about, saying, he would sort of say, you know, we Westerners. When he was talking, he would say, we Westerners, <laughs> you know, or we Spanish, or we Americans. <laughs> he really very strongly identified, which, f I mean, maybe this is my delusion and negative mind, but me, I, my feeling is that many great llamas. Muchas veces cuando estaba hablando y se, se metía en eso que estaba diciendo, llegaba incluso a decir nosotros occidentales, como nosotros españoles, nosotros americanos, tenía un gran sentimiento de identificarse. Con, con nosotros con los occidentales y tal vez tal vez es mi, mi, mi mis ideas tal vez es mi mente negativa pero a mí me parece que a veces a veces los los siento que a veces esos grandes maestros no 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 tienen no, no crean esa misma conexión con los occidentales no no se identifican con ellos o por lo menos no dan esa apariencia externa en hmm. also really Um, respected and was interested in Western culture. He re he really read quite a bit about Western psychology, and he became a very close friend of a, a, a very cl uh, important disciple of Carl Jung called uh, Dora kauf, who was an amazing woman. Y la Mayes realmente respetaba mucho lo que era las la cultura occidental, las costumbres occidentales, y de hecho leía. A libros acerca de psicología occidental y por eso se volvió amigo muy cercano de, de un psicólogo llamado Clark Jung Cla de, una discípula discípula de Clark Jung estoy hablando demasiado y ni siquiera he empezado todavía <laughs> well, anyway. Sorry, So. Lo siento. Just go when you get bored and you know please. You, I'll still be here when you come back. <laughs> cuando os, cuando estén aburridos os podéis ir. De todos modos vamos a estar aquí cuando regresen. Um, yeah. Lama was was said to be, well, very unconventional in his uh, approach. Lama era diferente, poco convencional en su manera de acercarse he had the special ability to make the, 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 the dharma really understandable and acceptable to modern mind. during his life many tibetans tibetan lamas criticized lama for, for things that lama did. eventually many of these people who criticized him ended up doing the same things <laughs> because they realized what, the way lama behaved and taught was what worked in the west al, al, durante su vida pues muchos lamas tibetanos lo criticaron por su manera de ser por su manera de expresarse pero luego curiosamente algunos de ellos luego siguieron su mismo ejemplo porque se dieron cuenta que a través de ese comportamiento, a través de esa manera de dispersarse, era como se podía llegar a los occidentales. Una de las cosas a la cual se le criticó mucho a la mayeshe fue el hecho de que hiciera del tantra algo muy accesible para los occidentales. And I uh, why Lama did this is, uh, I think, for this reason. M this is my personal understanding of why Lama did this. Because, um, and, and this goes back to what I was saying, how Lama really understood Western mind. Había comprendido cómo occidental funcionaba. and um, a lot, quite a long time ago now, uh, his holiness the dalai lama had a meeting with some of the uh, western, you know, after Dharma buddhism developed in the west, the western teachers uh, started. Um, Coming into existence, and so a group of these Western teachers had a, a conference with His Holiness the Dalai Lama about how to teach Buddhism to Westerners. Y tiempo tiempo atrás, el Dalai Lama, su santidad Dalai Lama, tuvo un encuentro con maestros occidentales, es decir, aquellos que estaban llevando el budismo. En, en occidente y este grupo de maestros que estaban llevando el budismo a occidente se reunieron para, para hablar acerca de cómo enseñar el, el acercar el budismo a los occidentales. And ¿Cómo enseñarles and a los occidentales? People, that, um, a lot of western people have to varying degrees some sense of um, self-pity and a little low self-esteem. And his Holiness the Dalai Lama, manifested not understanding what that was all about. He couldn't understand. He said, there's no words in Tibetan for this. Tibetan people don't suffer from this. I don't really know what you're talking about. And <laughs> in que los occidentales tienen mmm, diferentes grados, pero tienen lo que es una baja autoestima. Y de hecho, hablaban de baja autoestima. Y de hecho, el Dalai Lama no podía entender lo que era, lo que era porque claro, en, 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 ah, perdón, el Dalai Lama manifestaba, se manifestaba por lo menos como no, no entender lo que significaba esa, esa baja autoestima, porque no existe palabra en tibetano que se refiera a esa baja autoestima, tal vez porque en, en lo que es el, el pueblo tibetano no no tienen o no, ti, no tienen eso que se llamaba la baja autoestima. But this is that Lama Yeshe Pero esto es algo que Lama Yeshe identificó de manera inmediata. Y en la mayoría de teachings, he de Lama, siempre hablaba idea. of the self-pity heavy burden me. Y el Lama enseñaba esta idea de pobre de mí este fuerte peso que caes sobre esa baja estima. He had a wonderful way of making fun of western faults, <laughs> but not uh, but in a very kind, loving, compassionate way. tenía esta maravillosa sentido humor de humor de hacer bromas acerca de las faltas o, o defectos occidentales, pero lo hacía con mucho amor, con mucha bondad. I think all these expressions of lama are, you know illustrating our minds, you know. Our, <laughs> Yo <laughs> oh, no, no, no. <laughs> Yo creo que todas estas oh, fotos okay, que, que muestran las diferentes expresiones del Lama, pues um, nos hablan, ilustran lo que es el lamento occidental. Y que es Lama, taught, made Tantra accessible to the West, porque lo que Tantra emphasiza es Divine Pride. Divine Pride. Que we have this potential to be a Buddha within us. and that we can there are these amazing practices to identify ourselves with our buddha nature not with that heavy burden self pity me so that was one of all in my opinion what the, the teachings i heard from lama were all about that in essence no matter what lama was talking about the essence the basis was that um. Yo creo que por eso Lama hizo accesible el Tantra a los occidentales, para, porque de hecho en el Tantra lo que se enfatiza es el orgullo divino, de que todos tenemos ese potencial de convertirnos en un Buda y de practicar de tal manera que podamos identificarnos con esta naturaleza búdica. Y, y no es y, y eso contrarresta ese pesado yo pobre de mí que esa baja autoestima y no importa qué enseñanza se estuviera dando en esencia siempre se estaba hablando sobre este tema oh. <laughs> I think I think that's the illustration of the heavy burden self pity me. Eso es una buena Something. imagen de lo que es este pobre mí este baja autoestima. How hopeless we are. We Mira. think we are. Lo 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 que a veces pensamos es que mal estamos. Just, que again, poca esperanza. Laughing at our delusions. Y riéndose de nuestros engaños. And this is how we could be. Y eso es como podríamos llegar a ser. Uh, this is Lama Yeshe uh, in Indonesia actually visiting uh, the Borobudur. Um, stupa. This uh, huge, beautiful stupa in in um, um, Java. Y esta es una foto de Lama en este Lama Indonesia en Actually, se, I should ha mention. Java. Uh, uh, probably most of you know, but actually, Lama had a, a, a quite a serious physical heart condition. Y bueno, esto tengo que mencionar y probablemente muchos de vosotros lo sabéis. And all the Lama tenía una seria, una seria condición en su corazón. Y claro, con esa condición de su corazón y todos los viajes que hacía en Occidente para, para enseñar pues claro es la, la peor condición para alguien que tiene esos problemas de corazón. Y de hecho el calor tan fuerte que había en Indonesia pues por supuesto afectaba también la condición de su corazón. At one point when uh, Lama was uh, in Australia uh, he actually had a heart attack which no, you know, no one knew about. he was taken to the doctors the doctors said he should have this very serious heart operation y de hecho lama cuando estaban en australia muy pocos lo 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 supieron es que tuvo un ataque del corazón al, tuvo un ataque al corazón y los doctores de ahí decían que requería de una intervención seria en el corazón um, but uh, lama yes he checked with his root guru Trijang Rinpoche. Y la Mayeshe tuvo la oportunidad de mm, consultar con su maestro raíz, Trian Rimoche, acerca de esto, de, de, de la operación, y él le dijo que, se de, que no la hiciera y que se dejara llevar por su práctica de meditación. But, but apparently, because of the travelling and these various minor heart attacks or whatever situations Lama had, I, I'm, I think I'm, I haven't got this wrong. But I, I think when Lama manifested leaving the body, his h actual physical heart had hugely expanded and you know was taking up much of his his chest, or was part, half of. You know. it's quite incredible. But Y debido a los viajes, pues eso también estaba provocando diferentes afecciones a lo que era el corazón. Y cuando Lama manifestó um, dejar este cuerpo, su corazón se había engrandecido tanto, tanto, que ocupaba prácticamente la, la la mitad de su su pecho había crecido bastante pero también eso nos demuestra cómo era esa gran compasión que tenía que a pesar de ello continuaba con sus viajes one, one thing lama was a very physical person who really uh, touched people and hugged them which of course was not the traditional way buddhist monks uh, behaved otra cosa que también um, Demostraba mucho la mayeshe era le gustaba mucho el contacto físico, el, los abrazos, el contacto físico, algo que en general los monjes tibetanos no hacen. This little monk that Lama's hugging here is actually the incarnation of one of his gurus, uh, who's called um, Young Si Rinpoche, okay. who's a great teacher now living in America. Esta foto donde está abrazando a este pequeño monje, de hecho era la reencarnación de uno de sus de sus gurús. Era la reencarnación de Yang Rinpoche, que de hecho ahora es un gran maestro que está enseñando en América. Este pequeño niño a la edad de tres años solía recitar el avisaba ya la mientras dormía. This is what lama told me. Eso es lo que Lama Lundrup le contó. Que era el abad de Copán. Okay. Um, <coughs> uh, this is Lama in Australia. Este es oh, no, no, sorry. This is, I think, in Corsica, in Italy. Este es el lama en Corsica, Italia.

Uh, which was symbolized in Lama's mottos of big love and big mind lo cual se ve reflejado en sus grandes slogan de gran amor en big love and big big mind big, y gran amor y una mente grande yeah. un gran amor y una uh, gran mente uh, and this is what the FPMT organization is about y de hecho de eso se trata lo que es esta gran organización de la FPMT because we all You know, we all tend to have this little mind just thinks about me, my family, or then my Dharma center, and that's all. But Lama wanted us to have a big mind, not to think I am from Valencia, or I am from Spain, or I am from Europe. But I am part of the whole world, the whole universe. Pero Lama, lo que quería es que tuviéramos una mente mucho más extensa, no solamente que dijera yo soy de Valencia, yo soy de España, yo soy de Europa, sino que pudiéramos sentirnos parte de ese gran mundo, de ese gran universo. So that's why Lama wanted all the centres not just to be separate things, but part of an international family. Y Y por eso, la mano no quería que los centros fueran cosas separadas, cosas independientes, cada uno por su lado, sino que fueran parte de una familia internacional, que pudiera tenerse esa sensación de familia que cada centro pudiera sentirse como parte de una familia, al igual que cada individuo, cada integrante parte de esa familia. So uh, lama couldn't pronounce uh, in, in English family feeling, so he used to say family <laughs> <laughs> Y lama pues no podía pronunciar la f, no podía pronunciar family ni, eh, ni feeling que son familia ni sensaciones, por eso decía family peeling. Family peeling. peeling. Yeah, so I think the FPMT has generated some family peeling, <laughs> and I do feel it here. Yeah, this y is my family for sure. <laughs> I do feel at home when I'm here. Thank you for that. <laughs> y yo creo que la FPMT ha generado este family peeling, esta sensación de familia, y, y y lo siento aquí. Y me siento como si estuviera en familia. Realmente me siento, me siento cómodo en familia. I don't know what I can say about Lama Sopa Rinpoche. <laughs> <laughs> it's quite amazing, es totally amazing. Totalmente increíble. When I first met Rimboche, I had no idea, I, I didn't even have a concept that there were people like him. I didn't even have the concept. La primera vez que conocí. Or, or Lama, of course. La primera vez que conocí a la Rimpoche y, y también a Lama eh, no tenía ni idea, ni ni siquiera el concepto de que pudiera existir personas como ellos. So uh

y la más solía enseñar normalmente un poquito y normalmente por las noches. So I've never actually done a copan course in Copan. Y de hecho yo nunca he hecho un curso de copan en Copan. I've taught eight of the Copan courses. Él <laughs> los ha enseñado ocho de ellos, pero <laughs> no los ha recibido. Actually, well, I, I'm just a little boasting here, a little ego. I hold the world record for the number of Yeah. <laughs> uh, <laughs> y bueno esto tal um, vez es cuestión de ego pero creo que llevo el, el récord del número de cursos de copandados oh, la taught more than me but of the western <laughs> teachers uh, I've taught eight and uh, going to teach the, uh, one this year be his third so he's uh, my, my contender <laughs> he's catching up <laughs> por supuesto nada comparado con los de la Masopa Rinpoche, lleva el mayor número pero yo hablo de occidentales yo llevo Ocho curso, eh, él ha dado ocho cursos de, 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 de Copán y eh, su otro contrincante es Tutengyazzo, que ahora el que va a dar va a ser su tercer curso. Así que ahí vamos en, en los números. La contienda. Pero sí que recibí o tomé el curso de Copán, pero en Australia que de hecho era más o menos o casi exactamente igual de la manera en la cual se enseñaba en Copán. So Entonces, la masopa enseñaba por las mañanas y por las tardes. Muy intenso, <laughs> muy, muy, muy intenso. Y then Lama Yeshe would come at night. Y luego pues la Mayeshe solía venir por las noches. Y a todos <laughs> relajados. La Mayeshe <laughs> nos asustaba. Y entonces Lama would decía, it's all okay, dear. It's all okay. <laughs> Y, y la maillot llegaba, no se preocupen, todo está bien, todo está bien, cariño. It Era realmente increíble, asombroso cómo hacían ese trabajo juntos. So this picture here is actually of Rumpichay in 1976 at that uh, 76 course at Chinnorzig Institute in Australia. Y de hecho, esta foto que estaba señalando de la masopa Rimboche es una foto que se tomó en un, 1976 en un curso que se dio en, en el centro de Chenresi, Australia. Sí, y Rimboche, as you can see, es incredibly thin there porque Rimboche, cuando he era young joven, um, debido of la situación en Buxa, tuvo um, um, TB, yeah, So he had a very bad cough. Y bueno, aquí podemos ver cómo la masopa Rimboche está muy delgado. Y es que de joven, en su juventud, por la difícil situación que se vivía en Baxa, pues padeció de tuberculosis. Y así que tenía una tos muy fea, muy o, mala. O also because of his incredibly intense practice. Y también por su intensa y increíble práctica. Even as a small boy, um, when he lived at the Frida Beattie School for Tulkus. Frida Beattie? Frida, it was Frieda. a woman, and ah, the, her. called Frida Beattie. So yeah. she got started a school to look after many of the young Tulkus. Mm -hmm. Yes, when he was young and lived in that Frida bey, where she was in charge of taking care of the Tulkus, the young reincarnated, the little ones. So even among those tulkus, Rinpoche would stay up late at night when everyone else was asleep. De tulkus, Rinpoche noche, dentro, I was Lama Sopa Rinpoche's attendant for three years, from 83 to 86. Y yo fui al asistente personal de, de Lama Sopa Rinpoche durante three años. Desde 1983 hasta el 86. and in all that time, i never saw rimche actually go to bed and lie down. Uh, the only time Rinpoche seemed manifested going to sleep was when Rinpoche could not stay awake any longer. Rinpoche never ever Like we do, want to go to sleep. Rinpoche always wants to be awake. Porque la única vez que vi que manifestó esa de que va a, a dormir es cuando ya no podía seguir. Porque no es como nosotros que nosotros queremos ir a dormir sino la masova rinpoche él quiere mantener no, no quiere ir a dormir quiere mantenerse despierto. En yeah. all that time, I never saw rinpoche, quite honestly, do anything for himself, like from a self cherishing point of view. The, um, the, The only time, you know, people would make offerings to Rinpoche, not very much in those days, <laughs> but the only time, and I was, Lama yes, she told me I had to keep all the money. Don't let Rinpoche have the money, because he'll, he'll give it away. So get, get it from him straight away. Y bueno, en todo ese tiempo que estuve, nunca, nunca, y honestamente lo digo, nunca lo vi haciendo algo para sí mismo, con esa sensación de pensando en sí mismo. Y, y de hecho, cuando las personas le hacían ofrecimientos, y en ese entonces no era mucho lo que ofrecían, la mayeshe le dio indicaciones para que cuidara del dinero. Inmediatamente que se lo daba, él lo tenía que coger, que no no dejara que la masopa Rinpoche se encargara del dinero porque podía ya desaparecer. Entonces, él estaba encargado de una vez que veía el, el dinero encargarse de él y mantenerlo lejos de la masopa Rinpoche. Uh, it's not that lama was greedy? He, that, that <laughs> lama wanted to, needed the money to look after the monks at Copan to feed them

es en, en un aeropuerto porque quería comprar unas orquídeas para ofrecerlas al Buda. La única vez que me pidió dinero para gastárselo él en algo. Y de hecho, también la, la ocasión en la cual la masopa Rinpoche dio su último par de calcetines a una persona, tuve que ir corriendo detrás de esa persona para decirle por favor regresame los calcetines porque la masopa ya no tiene otro par. Solo le quedan esos. Y por supuesto no estábamos en un lugar donde fuera fácil comprar calcetines. creéis que lo lea Dice, no? es alguien que sigue mis consejos." Can people read it? No. Sí, yeah. Okay, um, oh, there's so much to say, sorry, I, I have to keep this short, c c c speed up, sorry. Um, so these are the very early days. This is when Rinpoche and Lama w went back for the very first time to Laudo where Rimche was born rinboche and lama were first time, they back for the first time to this place. actually, this photo here, oh, esta um, that one esta uh, is taken in uh, um, switzerland uh, at the last teaching that lama gave, just before he... Um, Y esta foto es la foto es una foto que se tomó en Suiza en la ocasión en la que Lama dio su enseñó por última vez ya después de eso dio esa manifestación de enfermedad y I la, la enseñanza la última enseñanza que dio fue acerca de la muerte y el estado del bardo. Lama Yeshe mm -hmm. la, la, y Rinpoche estaban dando ese curso de, se alternaban a la hora del dar el curso. And I stayed, uh, back in the flat lunch. Y yo me quedaba atrás eh, eh, cocinando la comida. But if um, if for example, lunch. lunch. Por ejemplo, si sí. sí, sí, sí. en el caso en que Lama estuviera dando enseñanzas, entonces Rinpoche se quedaba atrás y se iba a ayudarle en, en la cocina. O, o en el caso contrario, si Rinpoche era el que estaba dando enseñanzas, entonces Lama se quedaba atrás y se iba a la cocina a ayudar. Both are very good cooks, Ambos excelentes cocineros, pero completamente diferentes. Pero un estilo totalmente diferente. Salamiyashi, so it was very scary cooking with Lama. <laughs> Porque con la mayyashi daba un poco de miedo cocinar con él. Because he was very precise. Porque era muy exacto. Very quick. Y muy rápido. So you had to era muy preciso y muy rápido y, tu, y de hecho dice él no me ayudaba a mí a cocinar yo era el que le ayudaba a él a cocinar y todo tenía que estar eh, completamente limpio nada de desorden limpio was total mess everywhere Mientras que Rimboche es completamente diferente. Pots Él, and pots and pans everywhere. <laughs> Él desorganiza todo, un desorden por todos lados y todas las ollas, todos los sartenes, todos. Total confusión. Total confusion. Long took a long time. Y toma más tiempo but, también. But the was good. Pero el resultado salía bueno. Uh, so anyway, this is. The, uh, This is Zina. Esta es Sina. Uh, She's a very tall, very powerful lady. Muy alta, una mujer muy poderosa. Very strong mind. Con una mente muy fuerte. Uh, okay. Uh, and she uh, became a, a nun in sí. 1968. Y se hizo monja en 1968. And I'm, I'm not sure how long after that, but um, Lama sent her into retreat up, up, Uh, in the mountains of, uh, near Lardo. Y no sé cuánto tiempo después de la ordenación fue que la Mayeshe le pidió que se fuera de retiro a una zona muy muy alta en la montaña cerca de Laudo. And she actually died in that retreat. Y de hecho ella murió en el and she died uh, in the, the Vajra position. Y murió en la and some high lamas of the Nyingma tradition living close by said that she was instantly reborn in a pure land. And gran, some grandes lamas of la the Nyingma tradition living close by said that she was instantly reborn in a pure land. renació en una tierra pura. Pero parece ser que ella decidió no quedarse ahí mucho tiempo. Porque luego tomó renacimiento como un pequeño niño en Francia. Whom Lama que de hecho el lama Rinpoche lo reconoció como la reencarnación de ella. Uh, th with, uh, Zina's este es lama con la hija de Sina. Daughter, the daughter there, this sí, one. La hija de Sina. Oh, sorry, sorry. <laughs> um, Oh, so these are some of the, the, the first students of Lama. This is um, an African American woman called um, Max Matthews. Um, she was a friend of Zena's, so she came to Nepal, uh, met the Lamas, became very devoted to Lama. Y esta es una de los primeros estudiantes de Lama. Hay, es una foto de um, una chica afroamericana llamada Max Matthews. que era amiga de Sina, de hecho, y que también fue a Nepal y se convirtió en una gran devota del Lama. She, she a nun. De hecho, luego ella se convirtió en monja. But, but she a fashion business and, and donated much some of the money to look after Kopan Monastery. Y ella uh, comenzó con un negocio de moda. Y entonces sacaba dinero para ese dinero lo utilizaban para que se cuidara a los monjes de Copán. Y por eso es que la se la solía llamar Mami Max porque era, era, ella cuidaba de los monjes a través de esa contribución que hacía, cuidaba de ellos, los mantenía. So this is Lama with one of the uh, Rinpoche and Lama's uh, main teachers, Geshe Rapten. Y esta es una foto con uno de los principales maestros de Lama y también de Lama Sopa Rinpoche, que es Geshe Rapten. So um, <coughs> at, at first uh, there were two of these month-long courses at Copan, but then after a, a couple of years, they it, it turned into just the one Copan course. y al principio pues se llevaban a cabo estos cursos de Copan dos, um, dos cursos al año pero luego esto se resumió a un curso al año de estos cursos de Copan y que se hacía en, en un mes en el mes de noviembre y por eso se le llamó así el, el los cursos de noviembre los cursos so, de Copan so Group of Lama students who became ordained. They were ordained by uh, tr uh, Ling Rinpoche, His Holiness's root guru. Um, so that's Mummy Max. This here is uh, Anne McNeil, who was a Canadian. Uh, I don't, I d I don't know the others. Of course, this is Geshe Rabton who was part of this the ordination ceremony. Y bueno, pues este es el primer grupo que recibieron la los estudiantes de la Mayesha, el primero de ellos en eh, la presencia de Lin Rimboche, que era eh, que Lin Rinpoche es uno de los maestros raíces de su Santidad Dalai Lama también estaba en esa imagen Mami Max también estaba también Anne Manil, y por supuesto también estaba Geshe Rapten que fue otro de los que llevó a cabo la ceremonia de ordenación. So again, this is Anne este es is Anne McNeil. She became the the director of Chenrezig Institute in Australia. Ella se convirtió en la directora del, del Instituto de Chenrezig en Australia. Que es uno de los primeros centros de Dharma de la FPMT con los que se comenzó. Y ella fue la primera persona ordenada que con, occidental que conocí. First meditation course 1971. El primer curso de meditación en 1971. So there is Zina. Ahí está Zina. Uh, this is uh, uh, Claudio, an este Italian es, who became a monk. This is Jampa Sampo, who is a Canadian. Jampa Sampo, who, que bec era canadiense. who became a monk and was the first monk I ever met because he went to live at Genresig Institute also. Y él también se convirtió en monje, fue uno de los primeros primer monjes que conocí porque se fue a vivir al Instituto de Chanresi en Australia. So that's Lama, este es Lama, este es Rinpoche. Y I don't, I don't el resto others. de ellos no los reconozco. Este definitivamente es uno de los monjes de Copán. Creo que incluso es uno de los, no estoy seguro, pero creo que es un pariente del amasó para empuje. So, as you can see, the first course was a very small group of people, but then they got bigger and bigger and bigger. Como verán, el primer curso que se llevó eran poca gente, pero poco a poco se fue eso haciendo más grande, más grande. Uh, this is Copan Monastery. This is. Th este this es el monasterio de Copan.

So the used to live there at first. Entonces el lama solía vivir ahí primero. Now it's been knocked down beautiful gompa there. Ahora ya se de, de, destruyó para construir un hermoso monasterio ahí. So monast uh, um, Esta es la construcción de la, de la primera gompa. With It was, very, it was very small, but very nice. Muy had a very muy nice bonita. feeling. Y tenía una muy, muy a lot of family feeling. <laughs> <laughs> de, de familia. This is... um Heli uh, Pélez, who is es the, the most senior Spanish nun. Que es una de las monjas españolas más Ma, ma, Who wrote the book about Lama's life, Lama Lama's Rinpoché's biography? La Lama Sopa Mount Everest. Uh, this, this is Laudo. Esto es Laudo. Uh, there's Rinpoché. And this is the, the, the cave. Y es la cueva. Of Rinpoche. De Rinpoche. In case you don't know, L Laudo is made of two words, lao and do. Do means rock, and lao means radish. So Lama Zobarimche is the lama of the radish rock. Entonces, por si alguno no, no lo sabía, laudo está formada por dos palabras, lao por un lado y do por otro lado. Do significa roca, y lao significa... Um, radish es el... Rábano, sí, rábano. Entonces... Es el ama de la roca de rábano. big rock apparently radish. Y esto es porque se supone que la roca que es la que está como proyectando esa cueva aparentemente tiene la forma de un rábano. So this is the third course. As you can see, it's bigger. Este es ya el tercer curso y como ya pueden observar es más grande. Uh, So this Ma is gente. Peter Kedge, who is one of the you know uh, important <laughs> students of the FPMT. Este Peter Who's running the Maitreya project at the moment? Que está llevando a cabo el proyecto This is uh, Marcel el Bertels momento. who was one of uh, a monk very you know, senior monk for many many years. Became a monk. Este es Mark Marcelo, Marcelo, que es uno también que luego se convirtió en monja y es uno también de los de, las an, de los más antiguos monjes. Aquí tenemos a Paula, que es, es ya está dentro de la no sé cómo board, el consejo consejo principal de la FPMT. Rinpoche. Ahí está Rimbaud. Uh, there's Anne Ann McNeil. Ann the, there's Hilly. Jumper, jumper, la española más antigua This is Dr Nick este who Dr. Nick who became a monk que se convirtió en monje. and started Wisdom Publications and Wisdom Archives y que comenzó lo que son las publicaciones de Wisdom y los archivos de Wisdom This is Massimo Corona este Es jumper, Maximo Corona who, who was uh, you know anyway Is Massimo is um, a very old student, has had many jobs in the FPMT, and this is his brother. Y aquí tenemos a Máximo Corona, que bueno es uno de esos uh, antiguos antiguos estudiantes y que tiene muchos posiciones o muchos trabajos y también nos señaló a su hermano. So this is uh, Lama Lundrup, who was the the abbot of Copán Monastery, an amazing, amazing, wonderful, wonderful being. Who was like heart disciple of y aquí tenemos la imagen de lama Lundru, que fue el abad de Copan, un maravilloso, increíble, increíble uh, lama que además era discípulo de, de corazón de lama Yeshi. Así que en cinco minutos el, el, el resto de la historia. No, what, what, no I don't <coughs> want to go too long, but, um, <coughs> so, <coughs> Uh, what happened is that people came to these courses at Copán from all over the world were completely inspired went back to their countries and wanted to carry on and so that people got together and started study groups and started dharma centers y entonces lo que pasó es que después de estos cursos de En lo que pasó es que en estos cursos de Copán que atraían a diversas personas de diferentes partes del mundo, al recibir el curso luego estaban muy inspirados. Entonces, a la hora de regresar a sus propios lugares de origen, pues entonces quisieron continuar con ellos y, y quisieron pues eh, crear, juntarse y entonces crear grupos de estudio. Y de hecho, um, lo, los cursos de Copán, durante mucho tiempo se llevaban a cabo en el, en el corral de la vaca. Very cold, que hacía mucho frío. Very muy incómodo, lots of fleas, y muchas pulgas. <laughs> yeah. Um, anyway, so, um, so in 1974, some of these students had uh, gone back home. Entonces, en 1974, uno de estos grupos de estudiantes que regresaron a sus países de origen, le pidieron a, um, la a Lama y a Rinpoche que por favor vinieran a ese a ese país donde ellos estaban para que así muchas más personas pudieran también tener la oportunidad de... Contactar con las enseñanzas. So the first tour was in 1974, and Lama and Rinpoche went to the, uh, several places in America. Mm -hmm. Don't remember where. <laughs> Don't Así know que... actually. Así que el primer el primer tour que se lleva a cabo fue en el 1974 uh, en América, donde fueron a diferentes partes de América, pero ya no recuerda. Uh, but as a result, a Vajrapani Center in California started. Pero como resultado de eso, pues se se llevó a cabo el centro de Barrapani en California. Uh, the, then the lamas went to New Zealand and as a result, uh Chang Institute started in Auckland in New Zealand. Y también el lama fue a New Zealand donde se con, se, se hizo lo que es el Instituto de Dogje Chang en Auckland, New sí, Zealand. Sí, sí, sí. And also, they went to Australia in 1974, and as a result, uh, Dr. Nick and his girlfriend, who owns some land uh, with a couple of other people, donated this land, and that became Chenrezig Institute. Y también, en ese tour del 74, fue, fueron Australia, y en Australia, Dr. Nick y su novia... Junto, eran dueños de unas de unas tierras junto con otro grupo de personas y decidieron donarlas y es ahí donde ahora se encuentra el Instituto de Chenrese. Yeah, in Aquí tenemos la, la la foto de la, la habitación de la Mallesha en Darmsala. En in India. En in India. Oh, so, so that's Dr. Nick and his girlfriend. Este es Dr. <laughs> Nick y su novia. So uh, she became uh, Yeshikadro, who's who's uh, just a truly amazing nun, tr incredibly inspiring person. Ella se convirtió en monja llamada Yeshikadro, que es realmente una persona que inspira mucho. Um, so then the lamas started travelling every year around the world, and more centres started. Y así fue como Lama comenzó a dar giras cada año a diferentes partes del mundo. Y en, en, as, en estos diferentes lugares es como se empezaron de manera casi espontánea <coughs> estos centros. No es que eran realmente los propios estudiantes los que querían ir creando estos centros. So, for example, the lamas came back to Chenrezig Institute in 1976. That's when I met them. Next year, I became a monk or started becoming a monk. Y es <laughs> así como la ma Yeshi después volvió otra vez al instituto de Chenrezig en 1976, donde fue cuando lo conocí y al año siguiente cuando me convertí en moje o bueno aprendí a empecé a a ver cómo comportarse como moje. So in 1977, uh, Lama Yeshi and Lama Soeparimche came to Spain for the very first time to uh, and gave, taught a course in Ibiza so they were the very first Tibetan lamas to come to Spain so they brought mahayana tibetan buddhism to Spain just like they brought tibetan mahayana they were the first lamas to come to Australia yeah, so they're very important in our history Y en 1967 Lama y Rinpoche por primera vez a España donde enseñaron en Ibiza. <coughs> uh, fueron de hecho los primeros lamas tibetanos que han venido a España, los primeros que trajeron el budismo tibetano Mahayana a España. Lo mismo sucedió en Australia, fueron los primeros <coughs> lamas que vinieron a España y por eso son figuras tan importantes en nuestra historia. So soon after that the, 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 the course in Ibiza, the first Sort of center started in um, Monovar, yeah, mm -hmm. in Monovar, and then soon after that, Ursuline started, or uh, Barcelona center started, I think uh, Ursuline, and then slowly, slowly, all the other centers in Spain spontaneously, yes, yeah, si <laughs> yeah, si due to the inspiration of the lamas. Mm -hmm. yes yeah, si así como después de, de esos cursos en Ibiza, luego se crea. un centro en españa, el primer centro, se crea en monova. después se crea Ocelín, después me parece que es barcelona. y así poco a poco se van creando todo el resto de los centros en españa se, de una manera espontánea, siguiendo las por la inspiración de lama. Can i go just a little bit longer? is okay? <coughs> it really <laughs> <laughs> I just have to tell this one story about uh, what uh, what happened when the lamas first went to America, the very first trip. Uh, de, dice, voy a, no les importa si me extiendo un poquito más no. y y también dice si en algún momento alguien se tiene que ir, por favor siéntanse libres de ir. Solamente que me gustaría comentar de manera breve lo esta historia acerca de lo que pasó cuando Lama fue por primera vez a Estados Unidos. This is really true because I checked it. Y esto es totalmente cierto porque lo he confirmado. Um, anyway, uh, once, once upon a time in America. <laughs> en una, había una, una, una vez en América. Um, uh, an American housewife was cleaning her house. Una mujer americana estaba limpiando su casa. And she was vacuuming. Estaba con la aspiradora. And she uh, looked at the television set. Y entonces vio hacia la televisión donde estaba. Y vio por la televisión esta imagen de Lama Yeshe y de Lama Zopa No big deal, you would say. Y uno podría pensar pues no gran cosa. Mm -hmm. Point was television set was not turned on. Pero la cosa fue que la televisión no estaba encendida. and uh and i think the next day when she was out shopping there on the wall was a poster of the two people she'd seen on the television set luego el siguiente día cuando ella fue de compras había había un cartel ahí donde estaba la imagen de estos dos lamas que ella había visto en la televisión and the point was the lamas were never interviewed On any television station appeared program y la cosa es también que los lamas nunca nunca fueron entrevistados por la televisión nunca aparecieron en, tele, en la televisión sin embargo su imagen apareció en la televisión una televisión que además estaba apagada. So she went to the course. Así que se fue al curso, la señora. okay. Now, all right. So, just very quickly. Um, so every year the lamas would visit, try and visit all the centres that started. They, they, they went together, teaching.

ya eran tantos los centros que no, po, no podían, así que decidieron separarse. Lama trataría de ir a visitar alguno de los centros y Rinpoche visitaría a otros. So at this point, Lama had a permanent secretary who was an American woman called Jackie Para este entonces ya Lama tenía una secretaria permanente que era americana que se llamaba Jackie Keeley. Lama would, Lama Yeshi would pick somebody. To travel with Rinpoche, a different person each year. Cada año. So in 83, which mm. was the last mm. time that Lama mm. toured because he manifested leaving the body the next year, in 83, I became Rimpoche's attendant for that year. Y eh, en 1983 fue el último año en el cual Lama hizo escogió a aquel que iba a acompañar a Lama Sopa Rinpoche, porque ya al año siguiente pues Lama manifestó lo de la enfermedad. Así que así es como se convirtió en asistente de Rinpoche. So at the end of that year, uh, when Lama came at the, towards the very end of the Copan course,

Y por supuesto, la última enseñanza que dio ahí, por supuesto fue de Bodichita. So he went to Delhi for a short time, but, but then went to California, to a hospital in California, where he manifested, leaving his body. Y, de, y se fue entonces a Delhi, donde estuvo durante un tiempo muy corto, y después se fue a California, donde ahí ya estuvo en, en el hospital, y ahí es donde se ma manifestó. El aspecto de muerte. So then, Lama, Lama Sopa Rimpoche became the, the the sole director, spiritual director of the FPMT organization. Y es así como Lama Sopa se convierte en el director espiritual de esta organización de la FPMT. And the FPMT has continued to blossom. Y la FPMT continúa floreciendo. Doing amazing things. Haciendo cosas yeah. maravillosas. They're some very amazing people. Porque hay gente increíble. Do, uh, really devoted to the, the lamas and to the dharma. Realmente devota a lo que son los lamas y al dharma. Like this, like this Como one. aquí señala. Yo. Yeah. Yeah. So um, a, a couple of years ago At, at one of the FPMT meetings, Rinpoche said that the, the work of the FPMT has just started. Dijo, El de la FPMT but also, Rinpoche said something quite amazing. I, I, I can't quite capture exactly how he expressed it. Pero Que no puedo recordar exactamente cómo lo but rimbach mm. was more or less saying that um, the, 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 the fpmt presence in the world was so strong now that it really was having like a, a, a real effect on, on the world. más o menos lo que lo que recuerdo que dijo fue que la presencia de la FPMT en el mundo es tan fuerte que Positive effect, that is. <laughs> <laughs> positivamente <laughs> hablando su efecto eh, es tan tan fuerte que está haciendo realmente provocando un efecto positivo en el mundo. And the th point is that with peop mm. Lamas like Lama mm. They don't just say things like mm -hmm. that. Y también hay que decir algo. Lama Sopar Rinpoche es una persona que no solo habla por hablar. I mean, for the lamas to say anything they always have some very deep um, basis un, you know, reason for saying something. Porque para que los lamas lo digan es porque realmente hay una base muy profunda Oh, also one other, one of quickly one wonderful thing about the FPMT and the lamas is that Lama Yeshi was responsible for bringing His Holiness the Dalai Lama to the West for the very first time. Otaku. It was Lama uh -huh. who brought His Holiness before he was very well known. Before he'd won the um, what do you call it Nobel Peace Prize, which made His Holiness. Y otra cosa también importante que de la FPMT y del trabajo de los la, de Lama y, y es que Lama fue el prim, Lama Yeshe fue el primero que trajo a su Santidad Dalai Lama a occidente mucho mucho antes de que el dalai lama fuera tan conocido como lo es ahora, mucho antes de que recibiera el premio nobel de la, paz, de la paz, que de hecho fue lo que lo hizo mucho más conocido a nivel mundial, incluso también dentro de aquellos no budistas. así que fue el lama el primero que trajo a occidente al dalai lama. also, lama one, one fantastic thing holiness uh, did was responsible for, which is probably not really appreciated, But many lamas, when they came to you know, introduce the Dharma uh, to Western countries and other countries that have not had Buddhism before, many people, or a number of people, got ordained. Mm -hmm. Otra cosa que es fantástica que um, que llevó a cabo la mayeshe que fue responsable de ello, aunque no siempre reconocido, es que el los um, gracias a ellos los lamas que fueron a occidente y que fueron a países de occidente donde no eran budistas hicieron que muchas otras personas tomaran la ordenación. but many, most of these lamas <coughs> never created any kind of organization to look after the, these people who became monks or nuns. but what lama did. sorry. but what lama did. Is that he created this organization called the IMI, the International Mahayana Institute, to really try to help people who got ordained stay ordained, and and that it's, it's a very difficult thing to accomplish, but Lama really put a lot of effort into doing that, and and it really shows how uh, wise he was, how compassionate, and how he understood the conditions in the West, how difficult it is to, um, for people to remain ordained. There was a great need to have some kind of structure or start building a structure to look after people. Because although there was a greater number of people who were taking the ordination, the lamas who were giving the ordination Claro, no, no crearon ese ámbito que ayudara a esas personas a mantenerse ordenadas, a diferencia de la Mayeshe. La Mayeshe creó una organización específica para aquellas personas occidentales que habían tomado la ordenación y poderles ayudar a mantener esa ordenación, mantenerse como monjes o monjas. Y es la organización que se llama el IMI, que realmente... Es, es dar tratar de dar un, ayudar a estas personas que han tomado la ordenación a que puedan mantener su ordenación apoyándolas ayudándolas de diferentes maneras y eso lo hizo la mayeshe puso, de hecho la mayeshe puso mucho esfuerzo en tratar de que este proyecto se llevara a cabo en construir esta estructura lo cual demuestra su sabiduría su compasión y la buena comprensión que tenía de los occidentales, de las dificultades a las cuales se encuentran los occidentales para tratar de mantener su ordenación. Entonces, quiso tratar de construir esta estructura que pudiera ayudar a estas personas. Uh, just quickly, some more pictures. Mm -hmm. The, oh, oh, oh. ¿Más fotos? <laughs> uh, <laughs> what's happened? Mm -hmm. uh, <laughs> Oh, so th this is uh, Chenrezig Institute in the very early days. Este es el Instituto Chenrezig en los principios. Uh, this is um, one of the first courses in America, Primero, uno de on los the first visit. Uno de los primeros cursos en América, de sus primeras visitas. This is the old kitchen at Chenrezig Institute, okay. in one of the first courses. Esta es la cocina antigua de Chenrezig, en uno de, del Instituto Chenrezig. En the uno de los que se hizo. This is Rimche with a Tara statue under the Bodhi tree at Copan Monastery. Y este es la con una estatua de Tara debajo de un árbol Bodhi no It was a tradition after the Kopan courses for everyone to, to um, have a group photo at the, at the, at the hill. Uh, the, the, the the gompa is at the back of, on the other side of this little hill. At the very top of Copan. y era también una tradición que al terminar el curso de copán se tomaron una foto en grupo en esta en, en, en este lugar en esta um, en este colina en el cual por detrás se encuentra la, la gompa This is in England, which is no an FPMT y este es el centro de instituto Manjushri en inglaterra que desafortunadamente ya no es de la fpmt That's me. Yo. <laughs> with Lama, Lama 1983 in 1983 in Australia. This is also Australia. Robina with Lama. Robina, R Robina Lama. And did the course <laughs> with me. Well, you know, we were on the same course in 1976 in Chenrezig Institute. <laughs> Me, I did, I jumped, but she, <laughs> she did the course, the 74 course with lamas, I think. Yeah. Y bueno, es um, This eh, is entonces es Rubina, Rubina que también tomó el mismo curso que él en el 76 y Paloma le preguntó quién tomó primero la ordenación, Rubina o él y él dice yo yo salté primero, pero Rubina tomó el curso antes que yo en el 74 que también subió un curso. It's es una foto de lama en la playa en Queensland Australia. Old Copan Coast. Las cosas de Copan. Western monks and nuns. Monjes y monjas occidentales. In Pomaya. En Pomaya. The land of monastery monks. La tierra de los De los de los That's monjes. me there. Ahí estoy yo. Oh, finished. Se acabó. Um, <coughs> so, in conclusion, conclusion, um, dharma centers are very precious. Los de son una cosa muy For us as ordinary practitioners, we really need dharma centers. porque para nosotros practicantes ordinarios realmente necesitamos centros de dharma, And we need dharma y necesitamos amigos de dharma to have a human rebirth, para tener este precioso renacimiento humano have have tienes que tener amigos de dharma de very precious. Son algo muy valioso. And you find them at y esto los encuentras en los centros del dharma. So dharma centers are very Por lo tanto, los centros del dharma son yeah. algo muy valioso. No dharma centers, we don't meet the dharma. Porque si no hubiera centros del dharma, no hubiéramos encontrado el dharma. And even if we meet the dharma. O incluso si hubiéramos encontrado el dharma, no dharma center, si no hubiera centro del dharma, No pudier, no podríamos practicar. Yeah. So they're, they're very special. Son algo muy, muy valioso, uh, especial. And said one time, y en una ocasión, Amasoparimpoche dijo, helping a Dharma Center, ayudar a un centro de Dharma in any way, de cualquier manera es la causa para poder renacer en una tierra pura. Así que, por Valencia. favor, ayuden a Nagarjuna Valencia. But, but, but you're really helping your well. You're helping the center. You're helping yourself, and you're helping sentient beings. Porque cuando ayudamos al centro, os estáis ayudando a sí mismos. Estáis ayudando a los seres. And you're fulfilling the the the, the sublime wishes of Lama So and Lama Yeshe. Y de esta manera estamos complaciendo los deseos de Lama Yeshe y de Lama So Yeah. So there's nothing better to do. Así que no hay nada mejor que podemos hacer. Lama says, Como la masopa dijo it ma it skies of merit. Crea espacios de méritos. Gracias. Oh. Gracias. ¿preguntas? <laughs> ¿Preguntas? <laughs> well, maybe one or two. Yeah. Yo yeah. sí. cuando mencionó eso de que los occidentales somos muy distintos a los orientales, entonces me causa curiosidad qué es lo que nos diferencia tanto a los occidentales <laughs> de los orientales. Western people than West, Western people than. Ay, <laughs> estoy hablando en tibetano, pero ah. <laughs> Western people and Western And what is the big difference between westerners and East people? Oh, I don't know. <laughs> I don't. No sé. Its you know, I, I think you know different cultures, even different West European cultures, I, I think they somehow reflect a different karmic situation. Mm -hmm. each, each culture creates a way to experience the world in a particular way. be culture experience particular way porque cada cultura tiene su manera de experimentar el mundo su manera particular de experimentar el mundo y ha, se ha creado el karma para 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 experimentarlo, vivirlo de esa manera desde ese punto de esa cultura. Entonces, si se crea el karma para vivirlo desde de esa manera con esa experiencia, entonces renacemos en lugares con esa cultura que viven y, y la experiencia de ese mundo de esa manera particular. Por supuesto que hay unas diferencias, pero al igual también hay muchas similitudes en la manera en la cual nosotros somos y nos comportamos. Uh, one thing that it was very nice that Gese Lansan, he told us uh, Steve, Karen, and myself one time he was I don't know why, he was talking about La Mayese. And uh, he really praised how he debated, he was very brave, I mean very courageous, uh, debating. And also, I, it was in Son Rinpoche's class that he said sonrinpoche was very strict. And uh, he said Lama Yese was the one that really put uh, some Rinpoche's uh, advices into practice. He really transformed his mind. And then he said uh, that, Gelupa, uh, that the um, t Tibetan, Buddhism, Tibetan Buddhism, especially the Gelupa tradition, owes a lot to Lama, uh, Lama Yese because oh, he yeah. said I can count with one, f ma uh, with one hand. The center, the Gelupa center, that doesn't have to do. I think it was <coughs> like that. Uh, that doesn't have that didn't start with Lama Lamayeshe because even the great uh, uh, Buddhist uh, centers, Gelupa, which now are not connected with FPNT, the origin. waslamayese. Mm. He really impressed, oh, yeah. incredible. And of sí, course, lamas, what Lama mm -hmm. did inspired other la uh, lamas yeah. of yeah. other traditions yeah, yeah. to come. Yeah, to yeah. The He west. really impressed a lot, no? Sí, sí. Think, yeah, yeah sure. Lo que Paloma está comentando fue que en una ocasión que Lhamo nos comentó a Steve, a Paloma y a mí, no sé por qué razón no nos estábamos y, y nos comentó que que apreciaba mucho, eh, valoraba mucho la, a la mayeshe. Veía la manera en la cual debatía, la fuerza que tenía para debatir. El, era muy bueno en el debate. Pero lo que recuerda también es que eh, estaban en una clase de son rimboché y son rimboché era, era un lama muy, muy estricto. Pero que la mayeshe era el único que realmente ponía en práctica lo que son rimboché decía. Lo que, la, el que realmente se veía que estaba, estaba provocando esa transformación en, en su propia mente. Eso nos lo comentó Geshe Lamzan. Y también dijo que, de hecho, el budismo tibetano, en especial la tradición Gelupa, le debe mucho a la Mayeshe. Porque él dijo: podrías contar con una mano los centros o los lamas que no han tenido que ver de alguna u otra manera con la Malleshe y que han comenzado centros con la mano, porque todo el resto de alguna u otra manera han sido gracias a la influencia o de, de la Malleshe y, y que ahora ya no son de la FPMT, pero es gracias también a, a la labor de la Malleshe por la cual se han formado. Entonces valoró mucho ese trabajo. y y um, Neil también agregaba, además también gracias a la inspiración de la Mayeshe, muchos otros lamas de otras tradiciones también pudieron expandirse y, y, y ten, tener su centro. Buenas noches.